Hubo una mujer llamada Matilde que en la víspera de su matrimonio, mientras conversaba con su novio en la sala de su casa, recibió de él una pequeña caja de madera. Cuando ella, llena de natural curiosidad, la abrió, encontró adentro una carta y al querer conocer aquel mensaje, él le pidió que la leyera después. En ese momento, en un instante de terror que nadie podría imaginar jamás, el novio sacó una pistola y acabó con su propia vida. Aquella mujer desde entonces fue mirada como la viuda que nunca se había casado, y así la llamaban, en una mezcla de espíritu burlón y compasivo, la viuda soltera. Y cuando estaba bordeando los años de la inevitable soltería, apareció un fotógrafo judío alemán que le propuso matrimonio y se casaron en poco tiempo. De aquel matrimonio hubo 4 hijas, y el mundo habría de conocer a una de ellas como Magdalena, Carmen, Frida, Kahlo y Calderón. Sí, Frida Kahlo, la gran pintora mexicana de todos los tiempos. La vida artística de Frida empezó con un doloroso accidente que a los 16 años la dejó postrada en cama durante varios meses. Allí, desde el dolor y entre las sábanas y los aparatos ortopédicos, Frida empezó a pintar su soledad y su ternura. Tiempo después le presentó sus cuadros al famoso artista Diego Rivera y él aceptó su talento y los dos se aceptaron y se convirtieron en amantes, en esposos, para luego divorciarse y volverse a casar. La vida de Frida Kahlo fue una entrega total al arte y al amor, a las ideas de justicia y a la lucha por la dignidad y la identidad mexicanas. Y un día como hoy, 13 de julio de 1954, no pintó más. Su lienzo quedó en blanco, sus colores y pinceles quedaron esperando, y fue recibida entonces por el silencio. Pero nos dejó una vida comprometida con la lucha y el amor, en medio de tanto sufrimiento, y nos entregó su arte que brilla con luz propia en la historia de México y América.